¿Qué rayos tienen que ver los conejos que ponen huevos con la Pascua? ¿Y de dónde viene la palabra Pascua de todas maneras? ¿Está conectada con la deidad pagana Ishtar en la Biblia? ¿Y cómo se relaciona todo esto con la resurrección de Cristo de todas maneras? En los próximos minutos vamos a responder a todas estas preguntas y más a medida que analizamos la fiesta de Pesaj histórica frente a la Pascua moderna. La verdadera pregunta no es si la Pascua es de origen pagano, pero ¿cuándo los cristianos dejaron de celebrar Pesaj en primer lugar para siquiera crear este debate? Si pudiéramos encontrar evidencia tanto en la Biblia como en los primeros documentos cristianos que prueban sin lugar a dudas que los primeros creyentes guardaron Pesaj sin falta y nunca soñaron con celebrar el Cordero de Dios de ninguna otra manera, entonces sería una evidencia poderosa de que en algún momento nos hemos desviado del camino original. Esta evidencia no solo existe, mis amigos, es irrefutable. Es innegable que los primeros cristianos no solo guardaron Pesaj, sino que fue la intención original de nuestro Mesías hacer justo eso. Después de todo, Jesús, o Yeshua en el hebreo original, nos ordenó de sus propios labios que guardáramos el Pesaj, cuando dijo en su propio Pesaj, a la cual llamamos la última cena, «Hagan esto en memoria de mí». En ese mismo momento, por primera vez, Él conectó el éxodo de Egipto con el éxodo y la redención de toda la humanidad del pecado, de la sangre del verdadero Cordero de Pesaj que sería derramada al día siguiente. La segunda pieza de evidencia es el apóstol Pablo. Sabemos que Pablo guardó y enseñó a sus iglesias a guardar Pesaj cuando dijo en 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, el Pesaj, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que ahora tenemos al mismo Cordero de Pesaj diciéndonos que lo guardemos y que lo recordemos en el proceso, y también tenemos a Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo instruyendo a todos sus creyentes, cito, a guardar la fiesta con toda sinceridad y verdad. ¿Pero tenemos alguna evidencia fuera de la Biblia de que las iglesias gentiles también guardaban Pesaj? Sabemos que los primeros cristianos lo mantuvieron sin falta hasta que fue prohibido por la iglesia romana en el año 325 d.C. De hecho, todo comenzó con el primer debate sobre este tema en el año 193 d.C. entre la iglesia romana que quería celebrar la resurrección en la Pascua y las iglesias del Oriente que querían seguir los pasos de los discípulos y mantenerlas según las escrituras. Desafortunadamente, la iglesia romana antisemita de ese momento no quería tener nada que ver con nada que pareciera ser judío, incluso si era un mandato directo de las escrituras, porque en su mente fueron los judíos los que mataron a Jesús. Afortunadamente para nosotros hoy, tenemos el registro de Polícrates de ese primer debate. Él fue el octavo obispo cristiano sobre la misma iglesia de Éfeso que encontramos en la Biblia, quien dijo esto hablando de los siete obispos antes de él que se remontan al apóstol Juan, escribe: «Todos estos observaron el día 14 de Pesaj, según el Evangelio, sin desviarse en nada, sino que siguiendo la regla de la fe. Y mis parientes siempre observaban el día cuando la gente sacaba la levadura», y él se está refiriendo, mis amigos, a la fiesta de los panes sin levadura. El obispo Víctor de Roma, increíblemente quien presidía el debate, buscó excomulgar a toda la iglesia de Asia por siquiera intentar celebrar Pesaj según la fecha de la Biblia y no en la nueva tradición cristiana. El famoso emperador romano Constantino finalmente resolvió para siempre el debate al emitir su decreto en 325 al decir: «Porque tenemos en nuestro poder, si abandonamos su costumbre», hablando de Pesaj, «prolongar la debida observancia de esta ordenanza», hablando de Pascua, «a las edades futuras, por un orden más verdadero, que hemos conservado desde el mismo día de la pasión hasta la actualidad. Entonces no tengamos nada en común con la detestable multitud judía, porque hemos recibido de nuestro Salvador una manera diferente». Con un trazo de la pluma de la antisemita autonombrado Cristo en la tierra, el pontífice romano cambió para siempre la dirección de la auténtica iglesia cristiana original. Donde una vez celebramos Pesaj bajo el mandato del rabino Yeshua, que nos dijo que hiciéramos Pesaj en memoria de él, ahora bajo el mandato de Roma celebramos una fiesta llamada Pascua o Easter en inglés, que sospechosamente suena como la misma Ishtar de la Biblia, a la diosa de la fertilidad de pecho desnudo de Oriente, que por casualidad entró en el panteón romano bajo la apariencia de Venus.
Y estoy seguro que probablemente no hay ninguna conexión entre la festividad romana de Easter y su diosa del este, que también es llamada por coincidencia la reina del cielo. O el huevo, que resultó ser el símbolo de la fertilidad en casi todas las religiones paganas. No veo ninguna conexión en absoluto. Al final, el debate, amigos míos, no debería ser si los orígenes de la Pascua son paganos o no. El debate debería ser simplemente si debemos o no seguir los pasos de Cristo, los discípulos y todos los primeros creyentes que lo rodeaban, o debemos seguir como ovejas ciegas al pastor del emperador de Roma siglo tras siglo tras siglo. Y en caso de que no estés realmente familiarizado con el Pesaj centrado en Yeshua y el increíble simbolismo que está conectado con nosotros hoy, aquí hay algunos puntos a considerar. 1. Pesaj está conectado con la última cena donde Yeshua dijo, "Haced esto en memoria mía", como mencioné un par de veces. También está conectado con la fiesta de los panes sin levadura, donde todos quitan la levadura de sus hogares, lo que por supuesto representa el pecado según las escrituras. El hueso de la pierna en el plato tradicional de Seder representa al cordero de Pesaj, a Jesús mismo. El perejil mojado en agua salada nos recuerda nuestras lágrimas cuando somos esclavos del pecado. El rábano picante nos advierte contra el regusto poderoso que el pecado tiene en nuestras vidas. La dulce mezcla llamada Haroset de manzana nos recuerda la dulzura de la palabra de Dios cuando la seguimos. Y las tres piezas de pan matzot, que tradicionalmente están conectadas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la pieza del medio partida, envuelta en lino y luego escondida para que los niños la encuentren después de la cena. Imagínense esto, mis amigos, durante más de 1000 años el pueblo judío, que ni siquiera cree en Jesús, había estado tomando estos tres pedazos de pan, tomando el del medio, partiéndolo por la mitad, tomando esa mitad, envolviéndola en lino, escondiéndolo para que después de la cena lo encontraran los niños y ni siquiera saben por qué. Nadie sabe cuándo comenzó la tradición. Apuesto a que comenzó en un hogar de judíos mesiánicos que creían en Yeshua y querían conectar el hacer esto en memoria de él. Y esos son solo algunos ejemplos, amigos. Pero comparemos ahora esto con el domingo de Pascua, que tiene el conejito de Pascua, el jamón de Pascua, tiene la cacería de huevos de Pascua y la tradición de vestirse hasta el cuello para el servicio al amanecer de Pascua. Ahora no me malinterpreten, ambos buscan celebrar la resurrección de nuestro Señor, y eso es asombroso, pero solo uno se encuentra en la Biblia. Y solo uno fue celebrado por todos los discípulos y primeros creyentes antes de que lo sacaran. Ir contra la corriente, amigos míos, para hacer cosas bíblicas de maneras bíblicas y llamar cosas bíblicas por nombres bíblicos, seguro que no es lo más popular que se pueda hacer hoy en día. Pero es lo más valiente. Cuando Nehemías trató de reconstruir los antiguos muros, tampoco fue muy popular en su época, pero era lo que se necesitaba para preservar al pueblo de Dios de su tiempo y reparar los cimientos de su fe. ¿Podría el Espíritu estar haciendo lo mismo hoy? ¿Podría estar despertando a su pueblo para reconstruir los antiguos cimientos de nuestros antepasados a fin de preparar el camino del Señor para su regreso final? Creo que el Espíritu enfáticamente dice que sí. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué dices tú? Para obtener más información sobre Pesaj y el poder que tiene de revolucionar por completo a tu familia durante esta época de año, ve a passionfortruth.com ahora mismo y ve nuestra serie completa de Pesaj y el calendario profético de Dios, donde podrás descubrir todas las conexiones asombrosas no solo de Pesaj, sino también de cómo todas las fiestas del Señor se conectan con la primera y segunda venida de nuestro Mesías. Hasta entonces, soy Jim Staley de Ministerio Pasión por la Verdad. Shalom.